Amigos, tengan todos ustedes eh, muy buenas tardes. Un placer siempre estar acompañándoles hoy a través de la señal de IPica TV Show de Pronósticos de Golden Gate Fields. Vamos a repasar cómo están las condiciones climáticas para esta tarde. Sigue bajando la temperatura, 58 grados Fahrenheit, 14 grados centígrados. Las carreras iniciando 3:15 de la tarde, hora del Este de los Estados Unidos y tendremos acción en la sintética y en la grama. Nuestras marcas por cada una de las 10 competencias pautadas en la tarde, ahí lo tienen en pantalla, y el, el ticket sugerido correspondiente al Early Pit 5 del día. El Pick 6 va a comenzar en la sexta competencia, ahí está nuestro ticket sugerido con una base en la carrera número 6, en la quinta competencia, perdón, comienza el Pick 6 del día. La quinta carrera va a ser en Safe Fairlands, un claiming, una carrera en la pista sintética, un claiming de $10.500, $12.500 dólares. Yeguas de 3, 4, 6 y 7 años, ganadoras de una a las participantes. Nuestras marcas en la carrera, 358, 8, la número 3, como nuestra primera marca en esta quinta competencia, eh, viene a correr por primera vez a la pista de Golden Gate Fields y Armando Ayuso va a ser su jockey junto a Ray France con un porcentaje de casi 40% de efectividad ganadora. Completaremos las marcas en esta carrera número 5 con el 5 y el 8, 3 5 y 8 en orden de preferencia para de Golden Gate Fields. Nos movemos a la sexta, Aquí comienza el Lapit 5 de la tarde, ya está el ticket sugerido en pantalla con una base en la sexta carrera. La sexta es una milla en la grama. Es un claiming de $10.500, $12.500 dólares para machos de 3, 4 y 5 años. Aquí va a correr nuestra base, el número 5, el presentado por Andy Matis, con la conducción de Frank Alvarado. Dos victorias en tres presentaciones en la pista de Golden Gate Fields. Ya corrió allí la última vez con el propio Frank Alvarado. Viene a reaparecer, es el único detallito, pero su entrenador Andy Matis los reaparece en excelentes condiciones físicas, 25% de efectividad ganadora cuando reaparece y para nosotros tiene la opción de llevarse la victoria, será nuestra base. A nivel de marcas completaremos con el 3 y el 8. 5 3 y 8 en orden de preferencia para la sexta de Golden Gate Fields. Nos movemos a la séptima. Aquí comienza Lay Pit Fork de la tarde. El ticket sugerido está en pantalla. La séptima, la séptima carrera, 5 y medio furlongs en Sun Claiming, también de 10,500 y 12,500 Una carrera para yeguas de 3, 4 y seis años, aquí retiraron a la número siete, la número ocho, Boxy Mama, va a ser nuestra primera marca, la conducida por William Anton Giorgi, III, presentada por Jonathan Wong. Corrió recientemente, el pasado 22 de octubre, lo hizo en Cinco furlongs en la grama. En esa oportunidad los resultados no fueron nada buenos, pero la bajan de agrupación y Jonathan Wong, pues, eh, coloca ahora a William Anton Giorgi, ya está invicta en dos salidas en Golden Gate Fields. En lo que respecta a la pista sintética, hay que borrarle esa última que fue en la grama y tiene dos victorias en dos participaciones en la distancia. Completaremos las marcas en esta carrera con el 4 y el 1. 8, 4 y 1 en la séptima. Nos movemos a la octava. Una milla en la sintética, un Made in Special Way, dólares 30 mil para machos de 3 y 4 años, debutantes o no ganadores. Nuestra primera marca va a ser el número 5. Excelente debut, un debut que parece haberlo dejado listo para ganar esta tarde. Este presentado por Steve Sherman, que repite la conducción. De William Anton Giorgi, tercero, debutó segundo, solo cuerpo y medio del ganador en esa oportunidad. El pasado 2 de octubre lo trae de vuelta un poquito más allá de un mes. Le dio todo el tiempo para su segunda presentación y Sherman tiene 17% de efectividad ganadora cuando presenta por segunda vez. Completamos las marcas en esta carrera con los números 7 y 6. 5, 7 y 6 en orden de preferencia para la octava. Avanzamos a la novena, Safe Airlines. aquí comienza el Golden Howard Pick Fork, el, el Golden Howard Pick Fork del día de hoy, ahí está el ticket sugerido en pantalla, una base en la carrera 9 de Santanita, muchos caballos en la carrera 9 de Golden Gate Fields y en la carrera número 10, tanto de Santanita Park como de Golden Gate Fields. Esta novena competencia Safe Airlines, es un allowance de 31 mil dólares y llegó hace 3, 4 y 5 años las participantes, aquí retiraron... A la número 8, una carrera bastante compleja. Nosotros abrimos con la número 4, William Anton Giorgi, tercero. En teoría, tiene interesantes montas para esta tarde en la pista de Golden Gate Fields. Está presentada por Jack Steiner. Viene de ganar en buena forma en su última eh, presentación. Repite la monta al jockey. Le gusta esta pista. Ciertamente no ha ganado en la distancia, pero siempre está allí. Segunda y tercera en las dos ocasiones que ha recorrido los Safe Fairlands. Completamos las marcas con el 3. Y el 5. Y así llegamos a la última competencia del día en Golden Gate Fields. Aquí comienza el Golden Howard Double del día de hoy. Ahí está el ticket sugerido en pantalla. En esta carrera número 10, una milla en la sintética, un claiming de 18 mil, 20 mil dólares. Machos de 3, 4 y 6 años. Los participantes, una carrera bastante compleja. Aquí retiraron al 4, lo que complicó más la carrera. Nosotros nos iremos con el 6 como la primera opción a victoria. Tiene cuatro triunfos en Golden Gate Fields. Le gusta esta pista. Hoy entre, eh, tendrá un nuevo entrenador en Balasis que tiene 14% de efectividad cuando clemea y presenta por primera vez. Completamos las marcas en esta competencia con el 7 y el 10. Sigan disfrutando la excelente programación de Hípica TV. La mayor de las suertes para todos ustedes esta tarde en las 10 carreras en el hipódromo de Golden Gate Fields. Chao.